hardware, software y firmware son tres conceptos que se manejan amplia y profundamente en la electrónica moderna. Estos conceptos se han integrado dentro de una gran gama de dispositivos modernos como televisores, computadores, celulares, dispensadores, etcétera, etcétera, y en los cuales cada una de estas áreas integra también una gran cantidad de tecnología de punta dentro de cada aparato. Así que en lo tocante a la electrónica de servicio, debe entenderse que estas tres áreas confluyen en el buen funcionamiento de los dispositivos, de manera que el técnico se debe saber desenvolver asertivamente dentro de cada una de estas áreas. Esto por cuanto los problemas de funcionamiento, fuente de ingresos del sector de servicios, ya no son hoy en día exclusivamente a nivel de componente, como sucedía anteriormente, puesto que el aparato se diseñaba para realizar determinada función y todo en el circuito estaba calculado para que, una vez energizado, el sistema desempeñaba una y otra vez esta función asignada de la misma manera. Esto era pura electrónica análoga que en algunos casos funcionaba paralelamente a algunos procesos digitales de control. Esto se llamaba SISCON. Pero hoy en día se han incluido también procesos digitales de control programado e inteligente, es decir, SMART, y la electrónica análoga pasó entonces a desempeñar un papel auxiliar al servicio de la parte digital. Esto para poder ejercer un control total sobre cada una de las funciones y servicios que prestan los dispositivos como las placas MIME de los televisores. Esto le da al fabricante muchas ventajas en cuanto a funcionalidad y costos. Por ejemplo, la misma placa MIME puede funcionar en diferentes modelos de televisores. La diferencia consiste solamente en que el firmware descargado es diferente en ambos casos. Así que casi no hay que realizar cambios en el circuito o simplemente realizar alguna pequeña configuración de resistencias en la placa. Lo mismo sucede con dispositivos como los dispensadores automáticos modernos. La misma placa de control sirve para una máquina de pasabocas o una máquina de café. Solo hay que decirle a la placa cómo debe funcionar mediante una configuración en su sistema. Entonces, la malfunción de cualquiera de estos tres procesos deriva lógicamente en las fallas que todos tenemos que enfrentar a diario y que ya conocemos ampliamente. Por ejemplo, la corrupción de la información contenida en una memoria deriva en que, aunque todos los componentes físicos, también llamados discretos, de la placa se encuentren en excelente estado y estén presentes todos los voltajes, el televisor simplemente no enciende. Así que la labor que anteriormente consistía en encontrar el componente o componentes averiados en la parte física de la placa, ahora se ha extendido también a lo digital. ¿Qué ha sucedido entonces en las placas MIME de los televisores? Las funciones como brillo, volumen, tinte, encendido y apagado, etc., y que anteriormente se implementaban mediante un dispositivo análogo como un switch, una bobina o un reóstato de carbón, hoy en día se implementan de manera totalmente digital, pero cuyo resultado funcional para el usuario viene a ser exactamente el mismo. Esto se ha logrado gracias al juego complementario entre el hardware, el software y el firmware. Así que una placa electrónica de cualquier dispositivo smart se asemeja hoy en día mucho en su topología a la placa MIME de una computadora personal y donde podemos encontrar también estas tres tecnologías funcionando complementariamente. Un sistema de proceso que consiste en un sistema operativo sobre el cual
se monta una aplicación que usamos con diversos propósitos, como enviar correos electrónicos o ver videos, etcétera, etcétera. Bajo este software, un hardware que realiza a nivel de componentes el soporte a las funciones instaladas y que incluye la generación de voltajes de alimentación, procesos de control de señales, voltajes, etcétera, etcétera, y un firmware que coordina el control de entradas y salidas entre ambos procesos y que en la computadora personal está ubicado en la memoria BIOS. En una placa main de un televisor sucede exactamente lo mismo. Existe una parte física que contiene todos los componentes que se encargan de llevar a la realidad todos los procesos de generación y control de señales, voltajes, etc., y que sirven de soporte al resto del sistema. Este es el hardware compuesto por osciladores, memorias, procesadores, fuentes de CDC, etcétera, etcétera, y demás elementos discretos, y que en su conjunto todo es controlado enteramente por lo que se denomina el firmware. Este, a su vez, es un sistema lógico susceptible de modificación mediante programación. Por esta razón, se encuentra ubicado en una memoria de tipo flash y a la cual tiene acceso directo el SOC o microprocesador de la placa, que se sirve de la información grabada para realizar todos los procesos solicitados por el usuario. Este sistema cuenta con las entradas físicas para recibir de la placa los diferentes niveles de voltajes capturados en los puertos, puntos específicos u otros, y que pueden ser información binaria, voltajes de monitoreo, señales análogas de diferentes tipos, y que, dentro del sistema del firmware, son convertidos enteramente en información susceptible de ser procesada digitalmente. Igualmente, el firmware cuenta con todas las salidas necesarias para que la información que el sistema genera dentro del proceso digital sea aplicada al circuito de manera que se realicen en este los cambios de funcionamiento pertinentes dentro del proceso de funcionamiento del televisor. Esta es la razón por la cual no se concibe el firmware como un contenido digital sin el chip que lo contenga, es decir, un archivo de imagen perteneciente a determinado modelo de televisor y contenido en una USB, no se puede concebir como un firmware propiamente. En este momento, solamente es un archivo de imagen. Solo hasta el momento de ser descargado en la memoria que lo va a contener, se considera como firmware. El SOC, que también es denominado Super Jungla, puesto que además de ser un microprocesador, integra todas las funciones que en los televisores TRC desempeñaba el integrado de Jungla, tales como sincronismos, proceso de las señales de video y sonido, proceso y salida de las señales de croma, e incluso en el caso del SOC integra también el llamado Scaler. La salida LVDS se encuentra también entonces dentro del conjunto del firmware, puesto que después de todos los procesos digitales de video que se realizan dentro del SOC, finalmente proporciona una serie de señales digitales que se aplican directamente a la TICON para la presentación final de la imagen. Ahora, además de esto está el tercer bloque, que es el software. Este consiste en dos partes: los paquetes de aplicación y el sistema operativo. Ambos funcionan exclusivamente dentro del SOC, que, análogamente a la PC, es el procesador de la placa y que en este caso está diseñado exclusivamente para presentar las imágenes de televisión y el sonido. El sistema operativo siempre está basado en Linux, puesto que Linux es un sistema operativo abierto, libre y gratuito, pero que tiene diferentes versiones
como Firefox Web, WebOS, Tizen, Android TV, etc. Estos sistemas operativos consisten en las diferentes formas en las cuales la parte digital trabaja sobre el núcleo del sistema, es decir, sobre las entradas y salidas digitales del firmware del sistema. El sistema operativo funciona así. Con las diferentes instrucciones recibidas en lenguaje de Linux, este aplica todas las señales digitales o análogas al hardware y recibe de este igualmente todas las señales binarias o voltajes y señales análogos de la placa. Pero el sistema operativo no puede funcionar solo, pues este espera las órdenes que se le dan mediante las instrucciones en Linux generadas por los paquetes de aplicación. Estos paquetes son programas diseñados para realizar funciones específicas sobre el sistema operativo y los cuales incluyen, por supuesto, a Netflix o YouTube. Quienes alcanzaron a conocer el sistema DOS en los comienzos de la informática en Windows, recordarán que al encender la PC, esta mostraba al comienzo una letra C en la pantalla, indicando que el sistema se encontraba a la espera de lo que el usuario deseaba realizar. Había entonces que invocar el programa deseado escribiendo su nombre mediante el teclado. Al dar Enter, este programa se iniciaba en la pantalla, donde ya podíamos comenzar a trabajar. Lo mismo sucede cuando se energiza la placa Mine. Esta, junto con el sistema operativo, quedan listos para ejecutar las órdenes que se le den, pero son los paquetes de aplicación quienes realmente realizan el arranque de todo el sistema y seguidamente la ejecución de las demás aplicaciones instaladas en el televisor. Todo el software con todos sus paquetes de aplicación se encuentra distribuido en diferentes carpetas grabadas en diferentes distribuciones en las memorias de las placas, según su marca, modelo, propósito o funcionalidad. Una de ellas es, por ejemplo, la de generar el log del sistema antes del encendido de la placa y de lo cual ya hemos hablado en anteriores videos. Otro paquete de aplicación o función es el de simplemente realizar procesos básicos, como por ejemplo, encender el televisor, es decir, cuando ya se encuentra corriendo el sistema operativo, esta aplicación dentro del televisor está encargada de ejecutar las funciones básicas como encender, apagar, subir o bajar el volumen, etc. Es decir, que mediante el firmware, este paquete de aplicación recibe el comando de encendido y genera la instrucción en Linux que al ser aplicada sobre el sistema operativo, se genera inmediatamente sobre el firmware el bit correspondiente a Power On que finalmente llegará a la placa Power para encenderla. Otro proceso es el de aplicar los presets grabados como las preferencias particulares guardadas en la carpeta de Users. Este paquete lee la carpeta mencionada y se entrelaza con el firmware para realizar estos ajustes. Esto es, que si el televisor se encontraba reproduciendo algún contenido específico de alguna aplicación como Netflix, este proceso se reanuda en el mismo punto en el que había quedado y con los ajustes de volumen, brillo, etcétera, etcétera. Entonces, esta confluencia de procesos que está presente dentro de todas las placas Mine trabajan de manera coordinada. Esto gracias a que la placa funciona como cualquier computadora personal. Cuando arranca la placa Mine, lo primero que se activa es el firmware, es decir, la sección que coordina todos los procesos de señales entrantes y salientes entre los diferentes dispositivos físicos del televisor y el software. En este proceso
se ven involucradas todas las memorias de la placa y el SOC, puesto que, como ya lo hemos indicado en anteriores videos, se inicia un completo y múltiple proceso de comunicación entre este y todas las memorias ROM, RAM, eMMC, EEPROM y SPI, manejando el respectivo protocolo de comunicación con cada una de ellas. Esto para cargar el sistema operativo, los paquetes de aplicación, todos los presets, los procesos de arranque, incluido el sistema de autodiagnóstico, cuyos resultados se encuentran registrados en la memoria de servicio y a la cual se puede acceder a través del menú de servicio del televisor o puede ser recogida de manera externa mediante un software especializado y que presenta un informe denominado log del sistema. Esto es una ventaja con la que desde hace años cuentan los televisores tipo Smart. Así, el firmware, después de escanear todo el estado interno del televisor, activa, si le es permitido, de manera ordenada todos los sistemas como fuentes, backlight, conexión a internet, preset, imagen, audio, etcétera, etcétera.